uso de la palabra la diputada Moisés María Carolina. Gracias, señora presidenta. Lo absurdo termina poniéndose en evidencia en la cantidad de justificativos que no justifican absolutamente nada. Juntos por el Cambio, Cambiemos debería realmente tener pudor y vergüenza de hablar de pobreza y de hablar de corrupción. Algunos hasta hablaron de algún heredero, y la verdad es que todos sabemos quién es el único gran heredero, que lo único que tiene de mérito en la Argentina es tener esa herencia. Durante todo el día fueron falacias y mentiras, no fueron argumentos, porque o son mentirosos o no leyeron el proyecto que estamos tratando. No es aporte de empresas, sino el aporte sobre las riquezas de los dueños de las mayores empresas de la Argentina. Estamos hablando de dueños, no de empresas. Cualquiera lo puede entender si leyeran el proyecto. No hablamos de excedentes, hablamos de excedentes de riqueza, no hablamos de capital, porque alguien dijo que iban a tener que vender su capital y sus tierras para poder pagar este impuesto. Estamos hablando de 12.000 personas que tienen 200 millones de pesos, a los cuales le estamos pidiendo que aporten 4 millones de pesos, 4 de 200 millones, para ayudar a 40 millones de argentinos y argentinas. Ese es el número, eso es lo concreto, eso es lo simbólico. Y si no quieren aprobar desde la oposición este proyecto, pues digan, no queremos que los que tienen más de 200 millones de pesos pongan 4. Es un aporte, no es un impuesto. Voy a leer una frase de un libro muy famoso de la economía liberal, que dice, los ciudadanos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfrutan bajo protección estatal. Claramente es lo que estamos haciendo, señora presidenta. Son aportes de los que más tienen, porque ellos tienen mayores responsabilidades con la sociedad argentina. ¿Y saben quién dijo esto? El economista más respetado de la historia del liberalismo, Adam Smith. Capaz que tampoco lo leyeron, porque todos se llenan la boca hablando de impuestos, hablando de liberalismo, hablando de libertad de mercado, hablando de proteger a las empresas, pero bueno, básicamente esto dice Adam Smith, el padre del liberalismo. Señora presidenta, yo quiero hablarle a los 12.000 empresarios que son los aportantes objetos de esta norma. Ellos son la dirigencia empresarial de la Argentina y son los referentes económicos exitosos de este país, que por supuesto nos llenan de orgullo. Muchas veces escuchamos que la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias, que falta un compromiso con la nación de la clase dirigente. Pues ellos también son la clase dirigente de la Argentina. Quiero hablarle a esos 12.000 argentinos, porque digo, ¿no creen ustedes, los empresarios de este país, que también son dirigentes, que también tienen una responsabilidad histórica, que también tienen que estar a la altura de las circunstancias, que también forman parte de esa clase que debe dar el ejemplo? ¿No creen esos 12.000 empresarios multimillonarios de este país? ¿No creen que tienen una deuda histórica con la Argentina como muchos otros sectores? Porque realmente todos creemos que debemos vivir en un país más justo y en el que merecemos, porque lo escuchamos decir a los dirigentes de la oposición que se hacen los portavoces de todos los millonarios del país y resulta que también quieren ser portavoces de la pobreza, pero no se puede. No se puede ser portavoz de los sectores más ricos de la Argentina y además ser portavoz de la pobreza. O bien, no se puede justificar que preservan los intereses de los multimillonarios nombrando a los pobres de este país. Eso es una absoluta falta de respeto a la inteligencia del pueblo argentino. Porque estamos hablando de personas que tienen, repito por tercera vez, 200 millones de pesos y que le pedimos que aporten 4. Ni una camioneta vale 4 millones de pesos. Esos empresarios, creo que nosotros
como argentinos y argentinas, hoy les pedimos ponerse al frente de la sociedad al lado nuestro, encabezar la entrega generosa y honesta que necesitamos para superar las consecuencias de esta pandemia. Les pedimos poner un poquito, solo un poquito de lo que les sobra para sostener las urgencias de los sectores que más necesitan. A esos 12.000 argentinos les pedimos ser un ejemplo, ese ejemplo que tanto les demandan a los demás. Pues hoy es el momento de hacer el ejemplo y dejar ese pensamiento limosnero de poner 2 pesos con 50 en la iglesia para sacarse la culpa de lo que disfrutan y pongan 4 millones para que podamos sostener. Estamos redondeando. Para que podamos sostener este país en el peor de los momentos económicos del mundo. Ya termino, Presidenta. Mire, traté de explicarle a mi hija en qué consistía esto y me contestó, ¿estamos hablando que si tengo 1.000 pesos ahorrados tengo que poner 2 pesos para ayudar a los demás? Pues sí, argentinos y argentinas, así de simple. Todos en este país pusimos algo. Todos en este país hicimos un sacrificio estos largos meses. A todos nos dolió la pandemia. Todos tuvimos que perder algo. Entonces, yo creo en esos empresarios que hoy están dispuestos a poner este poquito que le pedimos para ayudar a los demás. Y no creo en esos empresarios que te dicen, en la Argentina, nosotros nunca perdemos. Siempre pierde alguien, pero nosotros nunca perdemos. Solamente dejamos de ganar. Pues esta vez, pongan un poquito y vamos a ser todos un poco más felices, más justos y más equitativos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.